Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en el cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre América versus Cruz Azul por la Liga MX 2021, fecha número 15. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el América empieza el encuentro con mucha autoridad, queriendo imponer su juego sin pronta para obtener un mejor comienzo con respecto al rival, ya que durante el desarrollo del juego van a estar un poco más en la expectativa de lo que va a hacer el rival y tratar de encontrar un hueco o un contraataque para finalizar el juego, tratando de dar todo lo mejor y mostrar un juego bien vistoso y tal vez novedoso en cuanto al sistema de juego. En cuanto al Cruz Azul, empieza el encuentro también queriendo imponer su juego, poniendo su estilo. Va a ser un inicio de partido de ida y vuelta, donde van a querer demostrar lo que son. Para, en cuanto al desarrollo del juego, Cruz Azul va a estar un poco tal vez perdido o perdiendo algún jugador por lesión o expulsión, que lo va a sufrir, ya que va a ser un jugador importante. Y va, mientras que va a finalizar el partido queriendo imponer sus juegos, obtener chances claras de gol para terminar el partido, tratar de conseguir el triunfo. Pero en esta lectura de tarot sale ganador en América. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Adiós.